Bueno, se inician las acciones. Ahí va rodando el balón en la cancha. Ahí va Mercedes con el balón. Ustedes los identifican con el uniforme negro y el tradicional uniforme de Juventus. Va el número 7 de Juventus con el balón. Recupera el 13 de las Mercedes. Ahí sí, entonces, las Mercedes con el balón. Ahí por el lateral derecho. El pase va para donde viene las Mercedes nuevamente. Ahí se viene por el lateral izquierdo. Sigue su marcha ahí el 12, el tiro. Y arribita, arribita, el travesaño del guardameta de Juventus. Esto apenas inicia, señoras y señores. Vamos ahí despejando ahora a Juventus. El despeje ya lo hace los muchachos, va circulando el balón en la cancha. Ahí la tiene las Mercedes. Sí, las Mercedes. Ahí va las Mercedes con el balón. La tiene Juventus. El pase va para donde recupera las Mercedes. Se viene ahora las Mercedes, sigue con el balón. ¡Vamos, Juve, vamos! Ahora por el lateral izquierdo, el número 9, las Mercedes. Sigue dominando el balón las Mercedes. Va con el mismo. Ahora por el lateral derecho. La tiene Juventus por el lateral izquierdo ahora para ellos. Ahí va recobrando las Mercedes. Sigue con el balón. Las Mercedes, el pase va para el número 7 de Juventus. Ahí va nuevamente Juventus con el balón. El número 5. Ahí el pase para el lateral derecho. Ahora el saque es a favor de Juventus. El marcador 0-0. Ahí va nuevamente el número 7 de Juventus. Ahí va el pase para donde recupera las Mercedes. Se viene las Mercedes por el centro. Ahí sigue las Mercedes ahora por el lateral derecho. Ahí se viene el balón. Ahora le corresponde saque lateral a favor de Juventus. Va por el lateral izquierdo. Ahí va el humito ahí para animar a los muchachos. Sorpresa, pero no se dio para las Mercedes. Ahí lo tiene las Mercedes. Yeah.
es medio tiempo. Transcurrió ya el medio tiempo. 0-0 el marcador. 0-0. Y el segundo tiempo de este encuentro, 0-0 el marcador. ¡Vamos, Juve, vamos! Ahí va dominando el balón las Mercedes. ¡Vamos! Va con el balón a una Mercedes, ahí despeja la defensa de Juventus. Ahí va tu esquina, ya lo recordaron los jugadores de las Mercedes. Ahí recupera el balón Juventus. Va por el lateral derecho el pase donde recupera las Mercedes. Ahí va con el balón las Mercedes, el número 3 despeja. Y va directamente de las Mercedes al centro. Y el gol gana esa. El gol ganota de Juventus ahí para tener el balón. Ahora despeja y se viene el pase para el número 5. Ahí recorre el balón a Mercedes. Frente Juventus. Ahora la toma la Mercedes. El tiro va para donde la defensa de Juventus. Ahí despeja. Se viene Juventus por el lateral izquierdo para ellos. Bueno, ahora sí recupera a las Mercedes. Así de las Mercedes. Ahí está Juventus el balón. Saque el lateral. Saque el lateral, dice el señor árbitro. Viene el pase para donde el balón de las Mercedes lo pierde. Ahí va Juventus, nuevamente las Mercedes. Juventus, el pase ahora. Se vienen las Mercedes. Recupera Juventus, el número 19. El pase ahora para donde, a las manos del guardameta de las Mercedes. Marcador 0-0. 0-0 el marcador. Despeja las Mercedes. Ahí se va el pase para donde recupera el balón Juventus. Nuevamente las Mercedes por el lateral izquierdo. Ahí mueve el balón. Tiene las Mercedes el balón nuevamente. El pase para quién. Ahí nuevamente por el lateral. Ahora el centro. Donde nuevamente las Mercedes va con el balón. Ahí se viene Juventus, se la pierde. El número 19 de las Mercedes. Ahí sigue con el balón. Eso, vamos, Juve, vamos. Va el pase para el lateral derecho de Juventus. Se viene con todo. Ahí recuperando la defensa de las Mercedes. El lateral izquierdo. El pase va. Sigue el balón y la recupera Juventus. Realiza el pase donde las Mercedes ahí va con el balón y el pase ahora donde Juventus recupera el mismo el 17. El pase ahora para la defensa de las Mercedes, el número 21 para el 20. El 20 ahí para el lateral izquierdo. Ahí va con el balón las Mercedes. Siguen. Casi sorprenden al guardameta, casi, pero para fortuna de Juventus no ingresó ese balón. Nuevamente se viene el tiro de esquina a favor de las Mercedes. Se
viene el pase y nuevamente indica señor árbitro tres tiros de esquinas consecutivamente. Nuevamente va a cobrar el tiro de esquina el jugador de las Mercedes. Ahí realiza el pase, recupera Juventus y el balón abandona para realizar el saque lateral. Ahora la tiene la Mercedes ahí en el área de Juventus y el guardameta ahí tomando el balón y va a despejar el mismo. Seguimos con el marcador 0-0. Y usted es testigo de esta gran final. Ahí va Juventus con el balón por el lateral izquierdo número 3. La tiene ahora por el centro. Y se lesiona al jugador de las Mercedes. Ahí despeja el jugador de las Mercedes. Va para el área de Juventus. Sigue al Mercedes ahí despejando Juventus. La tiene al Mercedes nuevamente el balón, donde ahora despeja Juventus. El número 5 ahí la pierde. Recupera el balón al Mercedes. El pase por el lateral derecho número 20. Ahora nuevamente Juventus el número 3 pierde el balón. Sigue al Mercedes el número 20 lateral derecho. El pase va para donde nuevamente cobra el balón las Mercedes. Sigue las Mercedes ahí con el balón, retroceden el balón, nuevamente van para el área de Juventus. Ahí sigue ahora el número 3 de Juventus por el lateral izquierdo. El pase va para quién, vamos a ver ahí la defensa de las Mercedes muy atenta para retener el balón antes del área que defiende el guardameta de las Mercedes. Se viene nuevamente el saque lateral a favor de Juventus. El número 3 va a cobrar el mismo. Se viene por el lateral izquierdo. Nuevamente saque lateral a favor de Juventus. Va a cobrar jugador que ahí despejando el balón. Ahora lo tiene el número 3. Se cae. Recupera Juventus el balón. Las Mercedes. Nuevamente Juventus tira. A las manos del guardameta, el guardameta de las Mercedes. Al momento ni una sorpresa en ambas porterías de los dos equipos. Sigue el marcador 0-0, ya es el segundo tiempo ya de este encuentro. El ganador de la categoría A aún no se define. Vamos a ver si será Juventus o será las Mercedes. Bueno, lo más importante es que usted lo disfruta y por supuesto acá en nuestro bello municipio. Vamos con el balón.